no sé si alcanza a escuchar, es cómo se da cuenta que traes un break, le quieren un break chamber. Ahí se alcanza a escuchar el ruido. Aquí se me oía el ruido. Y ahorita me paré a checar y sí traigo un break chamber liqueando. Vamos a arreglarlo ahorita, pero a ver si lo alcanzan a escuchar. No sé si alcanza a escuchar, es cómo se da cuenta que traes un break, le quieren un break chamber. Ahí se alcanza a escuchar el ruido. Aquí se me oía el ruido. Y ahorita me paré a checar y sí traigo un break chamber liqueando. Vamos a arreglarlo ahorita, pero a ver si lo alcanzan a escuchar. Relevancia. Allá se oye. Entonces va a ser el break chamber. El que hay que cambiar. Hay que cambiar el break chamber. Entonces, bueno, así como me di cuenta que escucho que está liqueando allá enfrente, está liqueando, entonces hay que cambiar el break chamber. Y de una vez, yo creo que todo de una vez. Hay que cambiar todos los break chambers, pero bueno. Ni modo, ahora nos tocó aquí en la carretera. Pero pues esto es algo que no contaba, pero bueno, ni modo. Parte del show. Hola, mi gente, ahorita allá por aquí la traila. Vamos a ver cómo nos va aquí. Creo que se llama Gustavo. Acá está Oklahoma por el 54. Es entrando al pueblo. Entrando al pueblo aquí. Está esta tienda Thrifty. Aquí atrásito está el taller de Gustavo. Trae un break chamber liqueando. Entonces vamos a ver qué onda, ¿no? Para la colegancia que anda por todos lados. Ahorita ya parqué la traila. Y vamos a hacer un Mickey más para irnos. Pero pues sabe que ahorita nos comentaron que está este chavalón aquí. Así que pues vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Hay que ir conociendo mecánicos por todo el país, ¿no? Para toda la colegancia. Para todos los camaradas ahí que siempre están bien chingones ahí en el grupo de WhatsApp. Pasando las informaciones. Entonces aquí estamos, ¿no? Allá parqué la Pantera Rosa. Vamos a ver qué onda con Gustavo. Ahorita Gustavo ya se metió a checar. Bueno, ahí, perdón. Ya más le parqué el checara. El break chamber, ¿eh? Entonces aquí vamos a hacer el cambio de break chamber. Vamos a ver cómo nos va, ¿no? Esperemos que sea algo bueno, ¿no? Aquí andamos, mi gente. Pues vamos a ver qué onda con Gustavo. Ahorita así le sacamos información, ¿no? De dónde, cómo, qué rollo con el chicken de pollo, ¿no? Ya saben. Hay que pasar todo este tipo de informaciones. Especialmente ahorita que estamos en carretera. Ahí disculpen, pero aquí está un calorón. Y con lo delicadito que soy yo, pues olvídense. Pero aquí andamos, ¿eh? Aquí andamos, les comento. Disculpen, chalones. Quería tomarle, pero se lo quitó de volada Gustavo, ¿no? Aquí ya lo quitó. Fue por él. No lo tiene aquí a la mano, pero ya fue por él. Entonces, aquí de volada se va a hacer el jale. Es un jale muy rápido, ¿no? Y pensaba hacerle un Mickey más para irme, pero no. Hay que arreglarlo en la carretera, no pasa nada, poquito más, poquito menos. Pero pues aquí estamos, ahorita vamos a ver qué onda, cómo nos fue, bueno, se va a arreglar, ¿no? Es lo importante. Ahora sí que ya, que si me llegan a agarrar y como se escucha el aire, pues me van a poner fuera de servicio, ¿no? Entonces, pues más vale arreglarlo, esperamos a ver cómo nos va con los break chambers no son caros, ¿verdad? Pero pues él fue por él, así que me imagino que van a cobrar la ida. Y la mano de obra, pues espero que no sea mucho, ¿no? Pero aquí estamos, chavalones. Aquí en este lugar. Aquí estamos, mire. La neta que se siente curada que tienes un detallito y que encuentres dónde, ¿no? Y el que no pregunta, yo no iba a preguntar, andaba buscando, ¿ah? Pero ahí miro un llantero y le dije, ¿qué onda? Allá. Es el último building, el último edificio antes de salir del pueblo. Si te pasa, ya. Ya te pasaste, pero aquí estamos. Aquí estamos, mi gente. En la instalación del break chamber. Está entrando de volada este chavalón. No, pues ya casi se lo aventó. De volada. Cambiar todo, yo creo ya, porque sí, yo creo que tengo que cambiar todo porque ya todos se miran viejones. A cambiar todo ya. Me dice Gustavo que él cambia pues todo lo que se ocupe, sellos, llantas, bombas, todo lo que sea cambiar piezas. No se mete internamente con la máquina, pero pues de ahí en adelante dice que
se avienta de todo. Así que para ahorita, antes de terminar el video, les voy a dejar ahí el teléfono para que lo tengan ahí al pendiente. ¿Puedes meter el botón, por favor? O sea, antes que se me olvide, se llama Gustavo Truck Repair. Ahí está el teléfono, 806-268-3622, ¿no? Aquí este chavo fue el que nos arregló el brake chamber. Entonces no se les olvide, este es Gustavo, ¿no? De ahí de Stratford, Texas, el que nos lo cambió. Pagamos $160. Pagaríamos 30, 40 bolas de más, a lo mejor, probablemente, a lo que cobran en otro lado, el mecánico de uno. Pero recuerden que estando en carretera y donde ellos viven, pues no es como que tienen mucho trabajo como otros mecánicos, ¿eh? Así que recuerden que siempre hay que apoyar a la raza, hay que apoyar a la raza. Y pues ahora sí, no, ya viene uno más tranquilo a tener que venir con el Ikeo, con el Mickey Mouse, ¿no? A que me paren y me salga un me ponga fuera de servicio. No se los olvide, mi gente, lavando la pantera, no hay otra. Lavando la pantera, les comento, andamos echándole ganas. Como ya no nos van a lavar el troque ya en la yarda, pues ahorita vamos a aprovechar de lavarla y a ver si hay chance de encontrar unos polis. Ya tal, le hablé a un polichero, pero dice que hasta la tarde. Así que pues vamos a ver qué onda. Espero que lo laven bien y quede. A mí no me gusta venir aquí, la verdad. Nunca me ha gustado, siempre les dan sucios. Pero bueno, vamos a ver ahorita que salga. Yo tenía años que no venía para acá por lo mismo que no hace un buen trabajo, pero en esta locación es una de las mejorcitas. Aquí estoy en las 208, aquí enfrente del Flying J, aquí en Eloy, California. Vamos a ver qué onda. Ojalá y sí quede bien. Acabamos pendientes. Otra vez. Se supone que no le echaron agua a la máquina, así que tengo que mirar qué onda, ¿eh? Otra vez. Vamos a ver qué onda, qué es lo que pasó otra vez, Chihuahua. Bueno, gracias a Dios está abierto Lunas, ¿eh? Gracias a Dios está abierto Lunas. Les comento que me hizo pasar un coraje el chavo aquí de Blue Beacon. Quedó pésimo el camión. Le ha dicho que le pusieron el, ¿cómo se llama? El Citrus Shine, ¿no? No, la neta que quedó manchado y luego se me aferró el chavo. Ahí es donde cae la grasita del puerco. Le dijera aquí, no, es que eso está manchado. Dijo, eso es la grasa, el sebo. Pero no, hombre, el chavo se me puso terco aquí en el Eloy. Por eso le digo que me cae gordo el Blue Beacon. La neta que te dejan el troque peor. Te dejan el troque peor, pero bueno, ni pedo. Vamos a aquí que le den su buena puliciada aquí con Luna. Siempre he venido con ellos. La salida es 208. Es el último, pasando el piloto. Vamos a ver si tenemos chance para hacer los 10 rines. Y si no, le vamos a hacer más lo del camión. Acabo del troque, ya que se lo acaban de poner. Entonces, si hay chance, porque hoy tengo que llegar a la casa. Entonces, el tiempo está, se me. Ahí en el Blue Beacon, la neta que perdí mucho tiempo y el camión no, la neta que no vale para pura Maiser, la neta no. Eso Blue Beacon es una basura. El chavo se me aferraba, de que la grasita que trae de la sangre del puerco, que eso no se quitaba, que era más, que ya era mancha del ring. Bueno, ahí sí lo quemaron, ¿eh? Porque no estaba. Esta mancha, mire, esta mancha de aquí. Es del puerco, mire, esto se quita. Es el cebito. Pero la neta que sí. Se aferra, no, es que no se le va a quitar. ¿Cómo chingados no se la quita si no lo limpias? Pero bueno, ni pedo. Vamos a ver si podemos hacerle los 10 y si no más los 6. Por el tiempo ahorita que estaba mirando ahí en el. Ah, vamos a llegar a cambiar todos los brake chamber. Los vamos a cambiar, chinguesu. Elige el chavo que va a cambiar todos los brake chamber. Ya cambiamos uno, así que lo más seguro que se van a ir los demás. Bueno, puede que sí, puede que no, pero. Bueno, que no me acuerdo si ya había cambiado este brake chamber, pero le voy a decir al chavo que me lo cheque. Y si mira muy viejo, a Chihuahua un baile. Ya lo vamos a cambiar todos, a cambiar yo creo que tambores, palata de todo el camión también. Cambio de aceite y no me acuerdo qué más, pero hay que invertirle, a estos muebles.
Mire, así están los letreros, ahí dice Lunas. Es el tercero, si no me equivoco. Hay uno enfrente del piloto, el otro que sigue otro. Y el tercero viene siendo Lunas, chavalones. Ahí está el piloto y ahí está era el Sainz. No tiene pierde. Yo desde que tengo los troques siempre he venido con ellos. Siempre tiene muy buen trabajo con estos chavalones. Ya, para que le den una cortadita y se miren chukis nice, ¿no? Pues ya que. Nomás que por el tiempo, a ver si hago los de atrás, que los de atrás se miran bien. Se miran bien los de atrás. Nomás que ahorita aquí se me empolvaron, pero. Ojalá tenga chance para hacérselos. Ojalá tenga chance para hacérselos, porque sí, la neta que. O sea, mira Chucky Snipes, la Pink Panther. El antes y el después, para que lo guachen. Está haciendo un calorón que tomo a meter para adentro, Vamos a meter para adentro, cabrón. Ahí van quedando, ya quedaron esos dos, ya quedaron. Más que no morí porque sabía que iba a entrar esta yarda. Pero ahí van quedando. Ácido para quitarle toda la grasa, todo lo que traiga. El Blue Beacon, la neta, no vale para pura mouse, pero bueno, lo dejan peor. Estamos en el buen avance aquí, eran estos chavalones rápido. Ahí va, comienza la pantera, dos para arriba, abuso papá. Te comento que el teléfono me dice que tú hat para estar sacando video, Ese teléfono anda de llorón también. Te parece a mí, delicadito el pinche teléfono. Bueno, chavales, así quedó. Así quedó la pantera rosa. Gracias a Luna que arregló el desmadre que hizo el Blue Beacon, todos bien manchados. Ah, no se puede lavar. Óyeme, ¿cómo se te pones así? Es que no puedes limpiar un ring. No manches, era pura grasita. Pero este es el trabajo de Luna. Este es el trabajo de Luna, chavales. No se les olvide. Digan que vienen con la Pink Panther. Para que me des cuenta a mí, ustedes no. Este es el trabajo de Luna, chavalones. Así que ya saben, cuando vengan aquí en la 208, pasando el piloto, el tercero a la mano izquierda. Mire, para que no digan que he hecho mentira, la porquería que me hizo el Blue Beacon. ¿Mande? Sí, van a agarrar polvo, pero aquí lo van a en el concreto, Es el trabajo de Luna, chavalones. ¿Estamos, mi jefe? ¿Estamos pendientes? El chavalón, estos son los chavalones que le echaron ganas. Y ahí está. Está la pantera rosa. Chavalones, antes de que se me ensucie, por esto es lo que uno vive cuando andan los muebles que realmente te gusta, que te fascina, el traerlos así limpiecitos. La neta que así es lo que donde a uno le llena ahora sí de mucho orgullo, traer los troquecitos, los muebles limpiecitos, sea el camión que sea, mientras estén limpiecitos, créanme que es una belleza. Sea el camión que sea, mientras estén limpiecitos, la neta que se mira bien chuki nice. Ahora sí que esto es un orgullo, traer la pantera rosa así limpiecita, pulidita,
De Urso, fuga porque va para la casa. Ya no paro de llegar a la casa, les comento. Buenos días, mi gente. Hoy, feliz día. Domingo, hoy es domingo. Por la mañana les comento que vamos a ir a ponerle un par de llantas de enfrente a la Pantera Rosa, ahí con Ezequiel, a Cañas Tire. Me va a hacer el favor de ponerme las llantas porque quiero aprovechar el tiempo. De todas maneras, mañana tengo bastantes cosas que hacerle al camión. Entonces le pregunté a Ezequiel y me dijo que si no había bronca conmigo, pues hoy domingo me hacía el par. Así que ahí vamos para allá, para que le ponga un par de llantas al camión y a ver si tiene chance de una vez que me le cheque la alineación, por sí o por no. Y pues ni modo, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Ahorita hay bastante trabajo, así que hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo, créeme que un día hace mucha la diferencia. Entonces quiero salir lo más rápido posible para aprovechar ahorita lo que hay de carga, ¿no? Ahorita hay que aprovecharle porque es bastantito. Aquí el chalón es llegando aquí. Hoy es día domingo, ¿eh? Día domingo. Recuerden que pues no cualquiera lo hace, sinceramente, pero pues aquí andamos. Nomás que ahorita pues a ver cómo nos va con los rines. Día domingo y aquí vamos a ponerle llantas nuevas. Hace un año que se las cambié. Todavía aguantan, ¿verdad? Pero pues aquí enfrente la neta que aquí es la, ahora sí que es lo que como estimes tu vida, ¿no? Yo siempre he dicho que la llanta de enfrente, dependiendo de lo que lo pongas, es lo que valoras tu vida. Sinceramente, ¿no? Entonces, pues vamos a cambiarlas y esta van a ir para la trailer. Al camión ya le faltan también. Si sale un comprado, pues las voy a vender. Ya están marcadillas, pero quiero sacar el año para porque ahí están, ya le hemos metido bastante dinerito. Mire, ayer no se miraba, pero así quedó todo manchado. Ayer de que no hicieron buen trabajo. La verdad, como le digo, a mí me cae gordo el Blue Beacon por lo mismo. Pero pues bueno, vamos a ver qué onda. Cuando se me empezaron a marcar, le puse los amortiguadores y créanme que eso hace un buen paro. Pero bueno, aquí vamos a cambiarle las llantas y mañana pues tenemos que ir a hacer todo el compradero, no todo lo que se ocupa. Pero aquí estamos en día domingo. Tranquilo, pero ahora sí que como les digo, no, cuando se puede, pues se puede. Aquí estamos. Oye, chavalones, otra cosa. Cuando desquítenlos a que cambien llantas, asegúrense que les limpien ahí donde, por ejemplo, lo está limpiando Ezequiel. Porque ahí se acumula mucha la suciedad y todo eso. Entonces, muchas veces no deja que pegue la llanta. Y les tienen que, ahora sí que dar una buena limpiadita. Inclusive donde entran los vidrios, no asegurar que esté todo limpio, les comento, Porque eso muchas veces hace que la llanta no agarre bien, para que lo tengan pendiente. Y otra cosa, los pivotes, si mira, ya no trae pivote. Si hay que cambiarle los pivotes, cada vez que cambie llanta nueva, siempre hay que cambiarle los pivotes, también por seguridad. Por seguridad siempre se le cambian los pivotes también, chavalones. Valen 10, $15, pero pues te va a salvar una llanta. Para que agarre bastante y no tenga, para que las tuercas entren bien, no todo eso, siempre tiene que limpiar esos pedacitos. Entonces esos son detallitos también que muchas veces lo hacemos a lo loco, pero todo eso se tiene que limpiar. Se da cuenta, ya el pivote ya lo quitó y lo limpia por lo mismo, no, para que entre y selle bastante bien, para que entre, selle. Recuerda que estamos en domingo, este es un parotote que me está haciendo el Ezequiel. Por eso le digo que siempre hay que tener muy buenos camaradas en todos los ángulos, de mecánicos, de llantero, de todo lado, porque muchas veces se requiere, especialmente cuando andamos a la corre-corre. Ahí para los que vayan a hacer sus comentarios, ya recuerden que estamos en domingo. Eres chavalones, yo no era muy fanático a esto. Porque antes cuando uno le echaba las bolsitas, cuando se rompen, se queda pegado la arenita. Pero ya es diferente ahorita. Si miran, aquí está todo esto, fue lo que le quitó, o sea, no se pega.
es lo que estaba checando, no se pegó. Entonces, les comento que esto le eché la vez pasada y súper buen trabajo, les comento, muy buen trabajo me trabajaron. Las llantas, pues aquí las pueden mirar. Después de un año, espérame, ¿sí estás? Sí, estas son. Después de un año, ahí están. Si le miran, todavía tiene bastante carne. Pero como le digo, yo más le doy un año. Estas son las que vamos a quitar. Y vamos a poner lo que viene siendo la llanta. Más que como que está un poquito... no, pues sí, es igual. Entonces, a lo mejor y por el problema de la carretera, si miran, te alcanza a apreciar un poquito. Un poquito aquí. No, pues sí, todavía tiene. Todavía tiene bastante. No está nada mal. Entonces, pues sí, ahí le recomiendo. Este es el que le calé y hace un año exactamente, el 7 de agosto del año pasado lo puse. Entonces aquí no estuvo pegado, entonces sí se lo recomiendo, ¿ya? A mí me trabajó bastante bien, bastante, bastante bien. Así que vamos a meterle, como le digo, yo soy más Bridgestone, pero pues ahorita es lo que este chalón tiene Michelin. Y vamos a meter Michelin de 16 lonas, 16 lonas, ¿eh? Sí. 16 lonas y se puede en esta hasta 14 mil libras, ¿no? 13.500, pero te dan chance hasta las 14, creo, ¿no? Pero sí serían, porque son de 6.000 y feria, ¿no? Cada llanta, creo. Entonces, es lo que hay. Entonces, vamos a ponerle. Ezequiel, ¿esta llanta a cuánto la presión de aire? A 120. 120, sí, porque yo normalmente la echo a 100, ¿no? Pero sí, con esta llanta de 16 lonas, sí recomiendan 120, sí se calientan, pero están programadas para eso. Ya, entonces, ahí estamos confiando ahora sí que a la marca Michelin. Y Ezequiel, ¿no? Que pues es el que, desde que me acuerdo que tengo otro que siempre me ha hecho los paros, ¿no? En las vacas flacas y en las gordas y todo, ¿no? Siempre nos ha hecho los paros. Así que ahí estamos. Bueno, chavalones, aquí sale un problemita. No sé si se alcanza a mirar. Estos birlos no le van a poner las tuercas porque están a... Cuando los metieron, pues no sé qué lo pasaría, pero están dañados. Entonces, si le meto las tuercas, se van a dañar. Sí van a quedar, pero se pueden escapar. Entonces, vamos a llevarnos el troque así. Y vamos a tener que decirle a Pitijuy que nos cambie estos dos birlos. Están dañados. Así que ahí salió otro detallito. El por qué es bueno hacer los trabajos en la casa. Porque si esto no es un trabajo muy... pues es, entre comillas, fácil. Pero va a ser un poco tedioso. Obviamente ya venimos del shopping. Vamos a ponerle los cuatro tambores al camión. Están los balatas también. Tambores balatas. A la trailer le vamos a meter todos los matching brakes y naves, todos nuevos. Va a hacerle cambio de aceite. Ahí traemos también los amortiguadores de enfrente. Hoy estaba checando mis números. Le metí 125.500 millas a las llantas. Hace un año, el agosto 5, se las cambié. 125.000 millas le metimos a las llantas, así que vamos a ver cuántas le metemos a estas. Aquí estamos esperando, todavía no, esperando a que nos salen para descargar, se están tardando mucho. No sale muy caro los descuentos aquí en lo que fue los chucks, amortiguadores, aquí estamos. Ya con todo, nomás hay que esperar que nos descarguen para ahora sí soltarle el camión aquí al Piticul para que nos haga todo el cambio, ¿no? Ahora sí le vamos a cambiar todos los brake chambers, los sapos, balatas, tambores, ahí están los cuatro. Y vamos a hacerle los cambios pertinentes para que la pantera rosa siga rugiendo, ¿no? Ya llegó el Piticul, mire, el patrón ya llegó. A cambiar los brake chambers. Los balatas las tengo que llevar también. Balatas, aceite. Vamos a poner tambores con balatas al camión.
Ya para que quede bien. Estaba checando los, las pastillas, las pastas. Y están tan buenas esas. Así que ya está todo ñantadito aquí. Vamos a empezar a hacerme un jurje. Como les decía, tengo que cambiar los dos birlos. Y se dañaron. Pero bueno, aquí andamos. Bueno, ahí está poniendo las cosas, ¿no? Aquí lo del cambio de aceite, amortiguador, porque le pusimos llantas nuevas. Están los filtros. El brake chamber, bueno, van para allá para atrás. Los tambores, balatas. Para embalatar y poner todo. Y acá los brake chambers. Bueno, ahí está uno más apuesto. Pero eso es lo que se le va a hacer ahora. Lo que se le va a hacer. Ah, y también las luces de detrás. Ahí con la lavada del Blue Vico, miré que me los... no sé qué le hicieron, pero... quedó aquí, hueles que aquí vamos a, aquí está la otra amortiguador, como le digo, siempre le cambio amortiguadores, ya hace un año que se lo cambié, así que está bien. Aquí hay tambores, aunque se está escurriendo que lo acabamos de lavar, que ahora me atendieron bien tarde, así que pues bueno, es parte del chono engrasado también, creo que trae, le va a engrasar. Ya me ensució el piticuy. Y así es, filtro de aire. Este no se lo voy a poner porque se lo acabo de poner. Nomás que estaba en especial, creo que 89 bolas. Estaba en especial, así que pues de una vez, ¿no? Hay que aprovechar las ofertas. En las llantonas, ¿eh? En aquí estos chavalones ya es tarde. Más que a mí me cande de descargar. Les comento. Ya para estar listos. Yo quería salir mañana, por la neta que ya ando cansado. Y el birlo no se va a poder cambiar porque necesito sacarlo para llevarlo la muestra para agarrar exactamente el correcto. Parece que había varios. Entonces, para no errarle, mejor de una vez. Esto es lo que se le va a hacer, chavalones, a la Pantera Rosa para estar listos para el viaje número 11. En otra vez, no, vamos a darle la promoción aquí al Piticuy, ¿no? Aquí ya le encontré el teléfono, era 619-836-4194, ¿no? Aquí está la tarjeta del Piticuy para el que la quiere tomar un screenshot. Y ahí todo lo que hace, ¿no? Así era. Ahorita que hay oferta. Oferta de pandemia. Service, ¿eh? ¿Cómo la ven? Aquí andamos. Aquí andamos con estos chavalones. Y pues es lo que... La ventaja. Esa va a estar toda madre. Aquí está la ventaja, ¿no? Y dice que si no lo tengo, te lo consigo, ¿eh? ¿Cómo la ven? Dice que no tiene miedo al éxito. Para nada, papá. Cero, ¿ah? Cero miedo al éxito, chavalón. Así es como se hacen las cosas, ¿no? Aquí andamos ya, la neta que hora es de tecatear, pero pues hoy sí nos jugaron mal con la descarga, fui el último y fue el primero en llegar, pero bueno, desde las 6:45 que llegué hasta ahorita, que todavía son las 5 y feria, pero ni pex. Aquí andamos con elegancia. Recuerden, ahorita hay que hacerle todos los servicios posibles. Hay que tener los troques en mejor estado. Como ahorita, los sapos, ¿no? Los brake chambers. Ahora sí que en realidad, pues, los míos están trabajando. Pero recuerden que ahorita yo ya en lo personal, en la trailer, ya le cambiamos todos los tambores, balatas, las bolsas de aire, amortiguadores. Entonces, hay que aprovechar ahorita, ¿no? Que están las vacas gordotototas. Antes de que vengan las vacas flacas, entonces hay que aprovecharle, chavalones, de hacerle todos los cambios. No se mira mal mi brake chambers, a lo mejor le voy a decir que me voy a quedar con uno o dos, ¿no? Ahí de repuesto para alguien que en el camino, no sé. Porque creo, yo me acuerdo que había cambiado ese creo que lo había cambiado hace ya no sé cuánto, pero hace que lo cambié. Pero sí, hay que mantener el equipo lo mejor posible, ¿no? Ahorita que se puede. Porque hay veces que aunque uno quiera, no se puede. La neta, ¿no? Así es como va las cosas. Hay veces que uno ocupa las cosas y ahora sí que le chiquetea lo más que pueda. Porque, pues, ya está canijo, pero ahorita estamos aprovechando. Ahorita este año, en lo personal, hasta el viaje número 10, nos ha ido bastante bien. Nos ha ido bastante, bastante, bastante bien. Y por eso es de que estamos haciendo todas estas mejoras. Y aquí ya... Me acuerdo que una vez un chavalón, no sé si era bomberillo, no me acuerdo quién, en Nueva York, me dice, ¡ey! Y el ruidajero, cuando se oye que cuando el freno dice, ¡ey! Es porque estos tambores de este eje, de aquí, están ovalados, entonces, ahí el porqué el ruidillo.
Pero pues ahorita vamos a aprovecharle cero todo el cambio. Y ya tenemos, le vamos a cambiar todos los bujes también en la primera chancita. Vamos a cambiar todos los bujes antes de meterle las llantas nuevas. Le voy a cambiar todos los bujes. Ya hablamos con Ezequiel. Entonces, así hay que mantener el equipo, chavalones, lo mejor que se pueda. Recuerden, chavalones, sin miedo al éxito, papi. Hoy no más, está el teléfono, nomás ocupaba un poquito de empujón. Ah, pichicuy, sin miedo al éxito. Abuelita, soy tu nieto. Hoy no más, ay, 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 pi, 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 pi. Las engrasadas también muy importantes, chavalones, engrasar los camiones, especialmente ahorita que está haciendo camión. Bueno, yo lo engraso cada, ahora sí que cada mes, ¿no? Se puede decir, cada dos viajes se engrasa el camión, porque con los calores la verdad que sí se ocupa engrasar, no, eso no se los olvide, siempre se tienen que engrasar. Y si pueden estar ahí checando, ¿ya? Bueno, si le tienen confianza al mecánico, no, ¿verdad? Pero de todas maneras siempre hay que estar atentos de que se engrase todo el equipo, ¿eh? Desde la traila, las patas, la cinta, se ocupa engrasar todo, ¿eh? La engrasada es muy importante, les comento, ¿eh? Así es como truenan las flechas y otros detallitos. Ah, los amortiguadores también. ¿Mande? Es que siempre tiene un año que lo puse, tiene 125 mil millas, pero siempre que meto llantas se las cambio. Oh, okay. Sí, de todas maneras. Está bueno, así subió. Sí, no, inclusive las llantas salieron muy bien. Sí, ahí está el amortiguador, está bueno, pero pues de todas maneras no. Estas llantas no son baratas, así que más vale que meterle amortiguadores nuevos. Ahí para los que Carto preguntan que qué onda con la. Con los, por decir, los Gabriel, yo no recomiendo Gabriel. Los Monroe, pues sí están bien, pero estos son pacas genuinos. Y son los que compré el año pasado. Me metí 125.500 millas. Entonces está bueno el amortiguador, todavía está bueno. Ok, entonces para los que preguntan qué amortiguador, aquí se lo estoy demostrando, ¿no? Ahorita se lo están quitando, todavía está bueno. Entonces, Packard. No sé, a mí me costaron 88 bolas aquí en la Kenworth. Entonces, ahí están los amortiguadores y ahí se está subiendo. Ahí está subiendo. Y ahorita que lo apachurré, pues se siente que todavía tiene resistencia. Pero recuerden, la llanta es muy importante enfrente y amortiguadores, y eso le da la vida. Le da una vida. Entonces, para los que siempre se preguntan qué amortiguadores, ahí están, Packard. Originales. Igual de la trailer le pusimos los Henrys. Henryson, algo así. Así es fácil, se quitan. A los que también preguntan, es más, pum pum. Si tiene la pistola, pues que a toda madre, ¿no? Y si no, pues, de todas maneras. A los que Carto me preguntan que les enseñe cuando estoy haciendo los servicios, vamos a aprovechar ahorita, ¿no? Que aquí estamos. Para que miren la acción, ¿no? Es más de quitarle los tornillos y pum. Así de fácil. Sale el de este lado, a ver cuál tiene más desgaste. ¿Está bueno? ¿Ahorita? A ver, vamos a ver. Pues le está costando, ¿eh? Ahí se está abriendo. Está bien poquito. Sí. Sí. El de este lado se gastará más por la. Por el tipo de carretera que siempre va más para este lado, ¿eh? Ok, bueno, ahí está, mira, ahí va para arriba. Ahí va para arriba. Se le dio reita ya a un pasajero que esté pesado, ¿vale? Sí, ¿verdad? Ahí, un 10-12 pesadito, por ahí está, ¿no? Entonces ya, si se dan cuenta, el de este lado sí sale más. Y yo pienso porque es donde va siempre el camión, porque la carretera no va pareja, va así. Entonces, como corremos más por el lado derecho, puede tender, ¿no? Entonces, ahí está. Cambiar amortiguadores, chavalones, cada vez que le meten llantas, ¿no? Al año, yo creo que está bien. Al año, yo creo que está bien. Ahí está. Acaban de quitar el tambor.
a mirarlo para ya irme para la casa. Aquí lo voy a dejar estos chavalones porque, espérame que tengo hambre. Voy para la casa, acabo ya todo esto ya. Ellos se lo pueden aventar. Ellos se lo pueden aventar, así que ahí lo vamos a dar la chancita que lo hagan. Vamos a ver cómo salió. Ya trae un poquito de ceja el tambor. La balata, pues parece que también que sí tiene. Todavía tienen carne, ¿verdad? Todavía tienen carne. Pues no se vieran tan mal, pero de todas maneras ya se fueron. Adiós. Ahí está. Y pues estamos a cerrar, pues no, para la casa a descansar. Espérame que ya tengo, ya estoy cansadito. Estas son las nuevas. Ahora sí que a puro tiempo. Baratas nuevas, zapatitos nuevos. Así que ahí está. Oye. Ahí le está poniendo los birlos. Ayer no se pudieron conseguir porque salió muy tarde, pero ahí se le están poniendo los birlos, ¿no? Así se está poniendo y ya para salir de este detallito, más falta la lucha de ahí atrás. Ok, chavales, no, pues ya estuvo, ya quedó la pantera rosa. Además, déjame les enseño el cambio que le hicimos. Le quitamos las copas que traía, le metimos estos. Yo tenía ganas de meterle estos estos más grandes y ese lo pusimos. Así que es el cambio que también le hicimos. Y pues ya quedó todo el camión. Ya quedó por fin. Ya se hizo la machaca. Entonces vamos a más estoy esperando. Tengo un problemita con las luces ahí atrás. Que vengan y me la arreglen y ya fuga con eso. Con eso ya quedó este viaje. Ya para irnos. Viaje número 11. Está pintando muy bueno. Les comento, chavalones. Están todos los brake chambers. Ya se le cambiaron. Se ajustaron balatas. Todo el detalle. Entonces aquí estamos. Mira este tornillo. Esto hay que quitarlos, ¿no? A rato se nos ponchan las llantas. Pero bueno, mi gente, así vamos a quedar. Vamos a ir con el viaje número 11 y pues vamos a ver qué onda, ¿no? Ya tengo viaje. Ya tengo viaje, más estoy esperando que me den las luces para no andar con problemas. Ahí andamos. ¿Cómo se les hace, eh? Al puro chingadazo, ¿no? Pero bueno, ahí está, mi gente. ¡Córtale, un chavo! Ahí para que la piensen. Voy a llevar una vida normal con cubrebocas, siempre y cuando todo el mundo ponga de su parte.